estamos con Fede de Volarte. Cuéntanos, Fede, ¿cómo surgió la idea del festival? De hecho, es la segunda edición. La primera edición fue en 2019 y por pandemia no pudimos hacer las dos siguientes. Y ahorita, pues nos tomamos un poquito de apoyo de amigos, todo eso. Trajimos un equipo de Colombia, los World Kites, y nosotros Volarte. Estamos haciendo un evento totalmente gratuito. Ok, ¿cómo es que se realizan esos papalotes? Porque tienen luces, son inmensos. Okay. Son papalotes, algunos son papalotes, son los que vuelan, son los pilotos, unos más son adornos de línea, okay. Y todos son en tela en Risto, más o menos es la tela con la que hacen los paracaídas. Muy similar, nada más que un poco más delgadita. A algunos se les pueden poner luces LED y pues dependemos al 1000% del tiempo, del viento. Ok, ¿qué tantas facilidades les dio el gobierno municipal para que lo pudieran realizar? Pues más o menos. Anduvimos que andarle batallando para que nos dieran chance porque... aparte que es un evento gratuito, a veces no nos dan las facilidades, como que ven a pedir permiso y ven y largas y largas. Ok, y otra preguntota, ¿cómo cuánto cuesta hacer un papalote de esos? Como el de LEDs, se mide 22 metros, okay. Y solo el papalote sin luces cuesta más o menos hacerlo como unos 9 mil, 12 mil pesos, y con luces hay que aumentarle como otros 10 mil pesos más o menos. Ok, pues muchas gracias, Fede, y ojalá que siga así de concurrido en los siguientes días. Sí, los siguientes días los traemos mañana y el domingo todavía. Perfecto, pues muchas gracias, Fede. Gracias a ustedes. Saludos.